Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro último día de la semana que corresponde a semana 3 o sección 3 dentro de lo que es el aula virtual. Este día ya estamos finalizando nuestra tercera semana. La próxima semana sería la última en la cual vamos a estar trabajando mucho con la parte de lo que serían gráficos de Excel. Y también poder trabajar con tablas de Excel, las cuales pues vamos a tratar de poder explicar siempre de la mejor manera. Este día, que ya estamos en la finalización de lo que corresponde a nuestra sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual, quiero invitarlos a todos a compartir la pantalla. Quiero invitarlos a todos a que puedan ir participando en cada una de las secciones. Tengo algunos que todavía no me han finalizado sección 2, otros todavía les hace falta lo que es sección 3. Yo espero que entre el día viernes, sábado y domingo pues se puedan poner al día y que ya la próxima semana, si vamos a iniciar sección 4, que igualmente todos iniciemos en revisión del material que se encuentra acá. En el momento que usted ingresa al aula virtual, ya va contando el porcentaje que usted debe de tener al final de lo que es cada una de las secciones, que es el 80% como mínimo. Si usted obtiene el 100%, excelente, quiere decir que usted revisó toda la información que se encuentra dentro de él. También, al finalizar el curso, ya que ya estamos en nuestra recta final, ustedes van a tener solamente 2 días más adicionales para poder finalizar. De ahí se cierra el curso para ustedes y ya no va a estar habilitado. Quiero comentarles que si el curso se cierra y ustedes no han finalizado, no se puede nuevamente habilitar. Ya no lo hace, en este caso, el administrador, porque hemos tenido 4 semanas de trabajo, además de los 2 días de compensación que se les da a cada uno de ustedes. Entonces, tienen el fin de semana, trabajen las actividades que se encuentran acá, enriquece más el conocimiento que ustedes están adquiriendo hasta el momento de lo que es referente a Excel básico. Yo espero que todos los que se han conectado hasta el momento también puedan participar ya en el curso de Excel intermedio y que eso pues sigan sacándole provecho a esta herramienta que es bastante importante ya en lo que es nuestra vida laboral. Este día, miren, en lo que sería la sección número 3, vamos a estar viendo un tema bastante importante dentro de Excel, como son las listas de validaciones. Quiero comentarles que este tema tiene dos partes, ya que usted lo puede ver de una forma básica, en donde podemos trabajar con las validaciones que ya están dispuestas dentro de esta herramienta y que lo único que debemos de colocar sería o la selección de rango o una lista que nosotros queremos en este caso validar. Y también tenemos una versión que sería validaciones, pero ya en una forma avanzada, en donde ya trabajamos con funciones lógicas, trabajamos con operadores, en este caso lógicos, o podremos trabajar con operadores aritméticos. Hoy voy a tratar de poderles enseñar la parte básica y cuando ustedes pasen a Excel intermedio, ahí van a ver la parte ya avanzada. Voy a tratar también de explicarles un pequeño ejercicio en donde vamos a utilizar un operador lógico para que ustedes puedan visualizar la diferencia que hay entre lo que ya tenemos acá que podemos validar automáticamente o cuando nosotros necesitamos colocar funciones. Entre las funciones que podemos utilizar está contar puntos sí, contar, la función sí. Función en este caso y la función o que son funciones lógicas dentro de lo que sería Excel. Entonces, va a ser más enriquecedor cuando ya ustedes completen Excel intermedio y que ahí van a ver en este caso pues la segunda parte cómo poder ya trabajar una validación dentro de Excel cuando ya nosotros colocamos la función que necesitamos para poder validar este rango.
pero en este momento necesitan ustedes conocer qué es una validación dentro de Excel y cómo poder validar en su forma básica. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Esta sería la sesión número 12. Recordarles que debemos de completar 16 sesiones para poder finalizar lo que es el curso. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión de este día, nuestro contenido, que siempre es importante la parte de la teoría. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Se recuerdan que el día de ayer nos quedó pendiente una acción. Y al final, recordarles que cualquier consulta, yo siempre estoy acá a la orden, también en el grupo de WhatsApp. Y estamos finalizando ya lo que sería nuestra semana número 3. Hoy quiero explicarles algo que también es importante dentro de Excel, como son agregar comentarios a una celda. Tenemos diferentes formas de poder agregar comentarios. He realizado acá un cambio de colocar un nombre diferente al comentario para que ustedes puedan ver cómo también nosotros a los comentarios que colocamos poderle colocar nuestro nombre y así también tener una identificación de quién es el que ha colocado ese comentario dentro de esa celda. Y como objetivo de la sesión de este día, lograr que los estudiantes utilicen las listas de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Para poder iniciar explicándoles en un resumen qué es una validación de datos, es cuando yo no quiero que dentro de esa celda se coloque información que puede llegar a ser más adelante confuso a la hora de estar trabajando. Nosotros debemos de restringir para no estar observando lo que está haciendo el compañero a cada momento y que estemos siempre pensando que él se puede llegar a equivocar. Una validación de datos lo que hace es restringir esa celda o celdas para que la persona coloque exactamente la información que nosotros requerimos en ella. Dentro de ella tenemos una validación que es como la que más se utiliza, que es una validación de lista. Para poder trabajar una validación de lista, yo lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Lo puedo trabajar como rango guardado, ya ustedes ya saben de lo que estoy hablando, o puedo seleccionar las celdas de siempre de ese rango para poder validarlo, ya sea en una celda o en varias celdas. Puedo crear una validación de fecha, la cual me permite que en unas fechas determinadas las personas, por ejemplo, pueden ir a sacar la remesa. Y yo voy a poner acá un ejemplo que comúnmente sucede, que cuando nosotros vamos a un banco, nosotros en los bancos tenemos muchas restricciones, pero las que más nosotros nos damos cuenta es que si yo voy después de las 3:30 a un banco, yo ya no puedo, por ejemplo, cobrar recibos, ya sea de luz, de agua, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque el sistema ya no le permite a la persona poder hacer ese pago. Pero no es que sea la cajera, no es porque sea mi mejor amiga, mi hermana, mi prima, mi mamá, no. Es que el sistema no le permite ya poder realizar esa transacción. ¿Qué sucede con las remesas? Hay un tiempo desde el momento que la envían y llega en este caso al banco, creo que es un mes el que usted puede ir a retirarla, en otros bancos son 15 días. En otras partes es una semana, pero ¿qué pasa? No es que ella ya no se lo quiera dar. Lo que sucede es que ella tiene una restricción en su sistema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar en Excel muchas restricciones y eso se pasa a una base de datos, ya en un sistema creado, para que se valide esa información que nosotros queremos. Entonces, nosotros en nuestra vida laboral igualmente podemos tener muchas restricciones. Pongo ejemplos. Hay empresas que tienen un determinado número de venta que pueden hacer por producto. Puede suceder que sea de tres en adelante. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo comprar un producto. Debo de comprar de tres en adelante para que yo pueda realizar la compra. O existen productos que son muy de demanda. Entonces hay una restricción. El cliente puede comprar desde tres en adelante hasta 100, por ejemplo.
Pero, ¿qué pasa si no hay una restricción y llega y el cliente quiere 200 y entonces yo me estoy animando y coloco los 200 y me pasa? Estoy realizando esa compra sin que esto esté, en este caso, prohibido o que no esté establecido dentro de lo que es el sistema. Igualmente para texto, o sea, tenemos diferentes tipos de validaciones que nos ayuda dentro de Excel a que en esas celdas no se coloque información que no sea la correcta. Entonces, bueno, voy a iniciar con la parte de lo que es un comentario. Este es un pequeño resumen para que podamos entender las acciones que voy a hacer entre los ejercicios. Dice que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada de contenido de una celda. Cuando hicimos los copiados especiales, se recuerdan que uno de los copiados especiales era comentario. En versiones actuales, en este caso Office 365, 2019, nosotros tenemos ya dos tipos de comentario. Pero para las versiones, por ejemplo, en la versión 2013 que tengo en esa computadora, solamente tengo la opción de comentario. Entonces, en ella yo puedo ir agregando en una celda una información bastante detallada y bien explicativa sobre lo que no quiero también que se realice dentro de esa celda. Puede suceder que en mi caso yo no pueda crear validación y también es válido poder colocar un comentario en donde va a estar dentro de la celda y la persona o el usuario al colocarse dentro de esa celda o el puntero dentro de esa celda, automáticamente le va a salir, por ejemplo, en este rango de celda o en esta columna no se debe de realizar ningún cambio. Tal vez no es una restricción, pero sí es información que nosotros le estamos colocando al usuario para que no lo toque, para que no mueva o para que efectúe, por ejemplo, el usuario no sabe realizar la operación, entonces ahí se pone, debe de multiplicar la celda, por ejemplo, B3 por B4 y ese colocar el operador más. Entonces, son como pequeñas explicaciones para que el usuario comprenda y no estarle explicando verbal porque de repente se le puede llegar a olvidar. Entonces, ahí lo que se hace es colocar como pequeños comentarios para que el usuario comprenda qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer o qué debe de ir colocando dentro de lo que sería esa celda. Muy bien, miren, una validación de datos tiene dos acciones. Una donde la X significa que el usuario no puede colocar información y el chequecito donde sí le va a permitir realizar. Dentro de una validación, nosotros tenemos tres acciones que debemos de completar en la ventana que nos abre. Hay muchos usuarios que consideran que solamente la primera pestaña. Al darle a aceptar, realiza la acción, pero yo voy a irles explicando los errores que podemos llegar a cometer y que al final lo que yo quiero es que el usuario cuando realice la validación comprenda y entienda qué es lo que quiero dentro de esa celda. No solamente crea la validación y yo me voy a quedar con qué era lo que quería o no quería dentro de esa celda, sino que igualmente nos permite poder ir llenando casillas y informando al usuario qué es lo que queremos dentro de esas celdas. Ahora dice la teoría, miren, la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para ello, nosotros podemos crear una validación en donde tenemos las tres pestañas que les mencionaba, configuración, mensaje de entrada y en este caso, mensaje de error. Cuando nosotros vamos a crear una validación, dice acá, miren que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quiero validar una fecha? Una fecha puede ser desde un día, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, sucesivamente todo lo que usted quiera en este caso validar en tiempo. Lo primero que debo de hacer es seleccionar esas celdas o ese rango de celdas. Acá es donde se incluye mucho
el colocar un comentario, porque la validación va a llevar exactamente el rango que yo haya seleccionado. Si, por ejemplo, dentro de este cuadro se sigue llenando información, yo puedo colocar un comentario en la última celda y poder decir, hasta acá se ha llegado el rango de validación, por ejemplo, de fecha, para que el usuario comprenda que la siguiente información debe nuevamente de crear lo que sería la validación o la selección de rango, en este caso se amplía. Dentro de ellos, miren, nosotros tenemos, o en este caso en la pestaña de datos, en el comando, en este caso validación, esas serían las tres pestañas que se van a agregar. La primera es la parte de configuración. ¿Cuál va a ser el criterio de validación que yo voy a efectuar? En este caso, acá en el ejemplo dice fecha. Yo, automáticamente en las opciones de datos está entre, mayor, menor, siempre la parte del lógico dentro de Excel. Y ahí yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero entre la fecha de inicio y una fecha de finalización. Después nos aparece el mensaje de entrada, que sería como el POPSKY que le va a colocar cada vez que yo me coloque dentro de esa celda. Acá se ha colocado fechas de remesas, introduzca fechas del mes, en este caso de septiembre, y tenemos el último mensaje de error, en donde dentro de él nosotros tenemos diferentes nombres. Según la versión que usted tenga, así le va a ir apareciendo. Siempre esa X color rojo, blanco, que aparece, siempre se va a colocar. Pero ahí le puede aparecer, por ejemplo, detener, como aparece ahí en estilo. Puede aparecerle también la palabra grave, que también podría ser otro referente a que la persona no puede colocar información en él. Dentro de él, nosotros tenemos tres tipos de estilo: el detener o grave, el advertencia, que lo que hace es que advierte, pero aún así permite al usuario especificar o poder colocar la información. Y tenemos también el de información, que es lo que hace solamente informar al usuario que ahí se debe de colocar la información, pero le permite poder colocar cualquier información dentro de lo que es esa celda. Entonces, el que más se utiliza es el grave o detener, porque en él no se puede colocar si no es según, en este caso, la restricción que nosotros hemos colocado. Tenemos un título en donde debemos de colocar qué acción estamos trabajando dentro de él. En este caso sería fecha no validada. Y al final un mensaje en donde le digamos, fulanito de tal, se debe de ingresar datos que correspondan a la fecha del mes de septiembre del año tal. Si no lo ha hecho de la forma correcta, debe de dar clic, por ejemplo, en el botón aceptar y nuevamente poder colocar las fechas correctas. Un ejemplo. Y ya con esto el usuario va a entender qué es lo que debe de colocar. Muchas veces nosotros nos enojamos cuando vamos a una empresa o no nos permite, pero si en esas celdas existe una validación, aunque ellos quieran hacerlo, no van a poder, porque el sistema no les permite poder colocar esa información. Entonces, hay que saber en las fechas que deben de ser, las horas en que debemos de ir y no enojarnos. Porque al final nosotros mismos también algún día vamos a estar creando esas validaciones y es acá donde nosotros entendemos el por qué no se puede hacer. Estamos esperando que un familiar o que alguien nos diga la verdad, mira, este sistema no lo permite. No es que ella no lo quiso hacer, sino que el sistema pues, no permite poder crear este tipo, en este caso, de validación. Muy bien, también tenemos una validación llamado número entero, en donde podemos colocar lo que les comentaba anteriormente como ejemplo. Podría ser que los productos que nosotros vamos a vender sea desde mínimo 10 y como máximo 10, 100 o desde 1 a 3 productos. Se recuerdan que en la pandemia se nos hizo mucho eso, en que nos daban una limitación de productos que podíamos llevar más en los súperes y eso ayudaba a que todos pudieran comprar, porque si no estaban limitados, entonces el que llegaba más temprano, entonces agarraba casi la mayoría del producto.
Entonces, ya con eso se limitaba. Y de primero solamente era que la cajera le decía, mire, solamente puede llevar tanto. Y después sí se creó ya la restricción. Y entonces ya nos decían a nosotros, mire, no me va a pasar más de tanto producto. O sea, el sistema no se lo va, no me lo va a permitir. Entonces, puede suceder que ahí estaba mi amiga y mira, pásame los 4 o 5 productos, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta y entonces ahí sí ya hubo una restricción en que la compra tenía que ser tantos productos, de lo contrario, él no podía comprar en este caso más. Entre el ticket o la compra que usted estaba haciendo. Entonces, ya nosotros, ¿verdad? Los salvadoreños que somos muy listos, llevamos a otra persona y él también compraba, pues se puede dar eso, pero dentro de las compras o lo que se está realizando, pues ahí sí estaba la restricción como tenía que ser. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Voy a iniciar rápidamente con esta última acción que les mencionaba el día de ayer. Nosotros tenemos la parte de lo que sería validación, por ejemplo, miren, si yo quisiera realizar los meses y hacerlo siempre por parte de lo que es siempre nuestro mouse y no indicar con clic izquierdo o no realizar en este caso la acción, yo en la pestaña de inicio del grupo modificar, yo tengo la opción de relleno. Dentro de él tengo series. Y si ustedes ven, yo tengo series en filas o columnas. Se recuerdan que ayer trabajamos en filas, esta acción es en columna y automáticamente me la selecciona. Yo tengo diferentes tipos en los cuales puedo crear el relleno y las unidades de tiempo que corresponden a todo lo que tiene que ver con fechas. Yo le voy a decir que quiero un autorrelleno y al darle a aceptar automáticamente me va a rellenar. Esto igualmente se aplica cuando nosotros tenemos una selección múltiple de columnas, las cuales vamos a efectuar siempre lo que sería una serie de rellenos de una misma acción y también lo podemos aplicar de esta manera. Y el otro que les comentaba era que yo puedo en ese momento solamente seleccionar y al seleccionarlo, perdón, al seleccionarlo, al seleccionarlo acá, perdón, lo hice con control, al seleccionarlo con Shift, lo que hago es dar la tecla de alza. Recuerdan que esta era la tecla mágica que les comentaba al inicio, en donde yo puedo efectuar diferentes pasos, pero acá ya no voy a hacer el de ir a guardar un archivo, sino que quiero aplicarlo sobre lo que serían las pestañas y los grupos. Por ejemplo, mira, si yo me quiero ir para el grupo de la pestaña de inicio, yo debo de presionar la letra O. Si quiero irme a rellenar en la letra GE. Y si quiero serie, debo de presionar S. Automáticamente, la misma acción o el mismo cuadro que me aparece cuando lo hice con clic izquierdo, me aparece también de esta manera. Entonces, igualmente, yo puedo darle con tabulación. Se recuerden que les dije que esta tecla es bastante importante y puedo automáticamente colocar el autorrelleno de las celdas que se encuentran. Esto partiendo desde que usted no tiene ninguna serie de relleno hasta poder en este caso tenerla y seguir creando hacia abajo otras series hacia la columna o perdón, hacia la fila que usted lo quiera realizar. Entonces, estas serían las dos formas en las cuales podemos trabajarlo, que al final siempre es el comando rellenar, pero podemos hacerlo por medio de la tecla Alt y teclas de combinación, o también lo puedo trabajar con lo que sería el mouse. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. No sé si tienen alguna consulta. ¿Me dicen si tienen alguna consulta de esto que acabo de explicar? ¿Tienen alguna consulta de esto que acabo de explicar? Muy bien, gracias, Luis.
Cuando nosotros vamos a crear lo que sería un comentario, quiero que puedan ustedes observar que automáticamente dentro de todas estas celdas que se encuentran acá, existe una, que en este caso sería la celda B3, que tiene como un punto en la parte superior derecha. Y ese es un indicativo que dentro de esa celda existe un comentario. Yo tengo diferentes formas para poder colocar comentarios, siempre con combinación de tecla, con clic derecho, o me voy en este caso para la pestaña Revisar. Acá se encuentra el grupo de comentarios y yo lo único que hago es posicionarme dentro de esta celda y automáticamente al estar colocada en el grupo de comentarios yo puedo darle la opción de nuevo comentario. ¿Se recuerdan que les dije que había cambiado acá el nombre, en este caso de mi sobrinita? Y entonces yo puse acá Camila Sofía. ¿Por qué? Porque yo también puedo realizar el cambio. Si ustedes ven acá, acá dice B. Córdoba, que en este caso es la le primera letra de mi nombre con mi segundo apellido. Entonces, puede suceder que nosotros queramos especificar quién ha colocado el comentario y no es que yo coloco el comentario y entonces nadie lo hizo, ¿verdad? No. Yo siempre pido que si van a colocar comentarios, que coloquen su nombre y fácilmente pueden ir a realizar el cambio. En la opción, en este caso de archivo, nos vamos acá a la opción de general y acá, miren, aparece nombre de usuario. Entonces, le voy a colocar ahora acá Vanessa para que ustedes puedan ver. Y al darle a aceptar y poder colocar un nuevo comentario, ya me quedó este comentario como B. Córdoba, o sea, lo hizo B. Córdoba. Lo hizo Camila Sofía y lo hizo ahora Vanessa. Entonces, esto, miren, es importante. A nosotros nos enseñan a crear comentarios, pero igualmente yo necesito saber quién colocó ese comentario. Puede suceder que yo le dé una sugerencia y que no está correcto cómo fue que lo colocó, o la información que está colocada no está bien escrita. Y entonces, si yo llegara a decir que ese comentario no está bien escrito, nadie va a decir que lo colocó. Entonces, antes de iniciar, debemos nosotros de colocar nuestro nombre. Y ya con eso nosotros podemos saber que lo hizo Luis, que lo hizo Roberto, que lo hizo Carlos, pero que se encuentra su nombre dentro del comentario. Entonces usted puede personalizarlo y acá no se va a eliminar. Yo puedo pasarlo para otra computadora y en este caso, hasta que yo creo un comentario, va a aparecer el nombre que por defecto está en lo que es Excel. Pero de lo contrario, no. Va a seguir siempre estos nombres que yo acabo de colocar acá. Si ustedes ven, acá hice un cambio, pero se mantiene que este es Camila Sofía y que este que ya estaba. Dice en este caso Becor. Yo puedo darle la opción de nuevo comentario, puedo darle clic derecho y acá me aparece también la opción de insertar comentario. O también, si ustedes ven, acá automáticamente nos dice que con la tecla mayús F2, vamos a ver si me sale acá. Miren, yo puedo colocar en este caso comentario. Presiono mayús F2 y automáticamente yo puedo colocar comentario. Lo mejor de esto, miren, es que así como podemos realizar el copiado especial, en donde me puedo llevar solamente el copiado de comentarios, siempre en la pestaña de revisar, esta que se encuentra acá, yo le puedo decir que me muestre todos los comentarios. Y acá ustedes pueden observar si en cada uno de ellos hubiera información, entonces acá se va a visualizar todo, todo. Y también puedo decirle que no. También otra opción que nos da, en este caso lo voy a hacer clic derecho, es la opción de mostrar solamente este comentario. Dentro de los comentarios que nosotros colocamos, hay uno de ellos que es como el más importante, o sea, o lo ven o lo ven. Y entonces, para no estar como que, ¿y cuál es, verdad? Mira, es el que se encuentra en la columna B. No. Mejor fija el comentario que usted quiere que sea siempre visible.
para que cuando abran el libro puedan observarlo. Después yo puedo nuevamente realizar la acción de ocultarlo, pero acá importante que se pueda ver. Yo puedo cerrar el libro, volverlo a abrir y ese comentario está fijo en vista. Entonces, igualmente yo puedo dejar a que el usuario pueda observarlo. En su momento, cuando ya realizó la vista, entonces nuevamente yo puedo ocultarlo. Dentro de las celdas puedo también eliminar todos aquellos comentarios que yo ya no necesito y también me muestra para poder ver el anterior, el siguiente, bueno, acá no hay siguiente porque ese es el último que creé, pero me muestra automáticamente, miren, lo que serían las vistas de cada uno de ellos para que igualmente pueda tomar lo que se ha digitado ahí y poder ver la información. Entonces, estas serían tres formas diferentes, Shift en este caso 11, poderlo hacer con el grupo de comentarios de la pestaña Revisar o con clic derecho en cualquier celda. Ahí nos aparece la opción de crear comentario, mostrar comentarios, ocultar comentarios o también, importante, poder modificar. Sucede que acá no era esta información, no lo voy a eliminar. Si ustedes ven, ya acá tengo la opción de modificarlo. Y entonces puedo eliminar este texto o volver a colocar en este caso otra información. ¿Queda claro las diferentes formas para poder colocar un comentario o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ah, los escucho. ¿Ha quedado claro? ¿O tienen alguna consulta sobre eso? ¿Quedado claro para todos cómo crear comentarios? ¿Ha quedado claro? Vuelvo a preguntar, ¿ha quedado claro cómo trabajar comentarios? Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la parte de lo que sería una validación. Vamos a hacerlo por medio de lo que es una validación de fecha. Les decía en la teoría que lo primero que nosotros debemos de hacer es seleccionar el rango de celdas en donde nosotros vamos a crear lo que sería la validación. Ya que tenemos acá seleccionada estas celdas, yo me voy para la pestaña de datos y dentro del grupo de herramientas de datos, yo tengo el comando llamado validación de datos. Este grupo, miren, que se encuentra acá dentro de la pestaña de datos, es un grupo bastante importante dentro de Excel, que nosotros debemos de aprender qué comandos contiene o qué herramientas contiene, porque más adelante ustedes lo van a estar utilizando mucho. La forma de subtotales, de agrupar, de relleno rápido, de texto en columnas, quitar duplicados, en este caso consolidar, que es un tema bastante importante dentro de Excel. Pero vamos a iniciar tomando una de las herramientas que también son importantes dentro de este grupo, como es validación de datos. Al tener seleccionado acá, lo único que hago es darle un clic en validación.
Pueden observar que nos aparecen las tres pestañas correspondientes a configuración, a mensaje de entrada y mensaje de error. En la parte de lo que quiero que me permita, yo le voy a decir que quiero en este momento fecha. Pueden observar que acá me aparece entre, no entre, igual, no igual, mayor que, menor que. Estas son condiciones que yo puedo colocar, pero yo necesito que sea entre la fecha de inicio. Podría ser que lo hagamos uno del 9 del 2023 y que finalice, por ejemplo, el 30 del 9 del 2023. Esto va a corresponder a un mes. Entonces, yo quiero que ustedes visualicen algo. Acá, desde el momento que creo la configuración, yo ya estoy aplicando una validación. Voy a dar a aceptar acá sin tocar las otras dos pestañas y voy a dar a aceptar. Si, por ejemplo, yo coloco 2 del 9 del 2023, acá automáticamente se crea la validación, o sea, es aceptable porque está dentro del rango de fechas que he colocado. Pero ¿qué pasa si coloco 10 del 10 del 2023? Me va a tirar este error que ustedes están observando, valor no válido. Dice que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, pero al final yo no sé cuáles son esos valores. Este es un mensaje determinado que tiene ya el programa, pero no me está indicando qué es lo a qué se refiere. Si es que estoy colocando mal la fecha, si debo de colocar un punto, si en este caso no debo de colocar esta fecha, si va a comenzar desde el 11. Yo acá no tengo qué criterio se está evaluando para esta validación. Entonces es por eso, miren que aunque acá ya ustedes observaron que sí está la validación, yo tengo que crear, y acá voy a seleccionar nuevamente, dentro de esa validación, un mensaje de entrada. Los mensajes de entrada son importantes porque en él me permite poder, por ejemplo, colocar una información que haga referencia a la validación que estoy creando. Entonces, por ejemplo, acá, miren, ya tengo acá la información por tiempo y entonces acá le vamos a decir que se debe de introducir. Introduzca fechas del 20 de septiembre del 2023. Entonces, póngase a imaginar que solamente dejo el mensaje en este caso de entrada y voy a dar a aceptar. ¿Qué va a suceder ahora? Que cada vez que yo me posicione en la celda, me va a aparecer este posting, este mensaje, en donde me dice que debo de introducir fechas del 20 de septiembre. Está bien. Voy a colocar acá 2 del 9 del 2022. No me va a permitir. Me sigue, si ustedes ven apareciendo el mismo mensaje que tenía anteriormente. Voy a introducir 3 del 9 del 2023. Este sí me lo va a dejar pasar. Al seleccionar o estar posicionado en otra celda, nuevamente me vuelve a aparecer ese mensaje. Pero esta no sería la finalización de lo que tenemos acá. Yo debo de trabajar los tres. Saben que entre los tres, el que más se utiliza son configuración, porque ahí se encuentra la validación, y el mensaje de error. Entonces, entre ellos dos siempre se está trabajando más. Pero si usted requiere que cuando el usuario se posicione dentro de la celda, aparezca en este caso un mensaje de entrada, igualmente usted lo puede colocar. No hay ningún problema. Les mencionaba que acá tenemos tres tipos de estilo. Detener, advertencia e información. Yo voy a dejarle acá la opción de detener y además de eso vamos a colocarle acá un mensaje que igualmente lo podemos hacer en mayúscula, no hay ningún problema. Y le vamos a decir, acá solamente voy a cambiar el año. La fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre, acá sería del año 2023. Dar clic en el botón aceptar y digitar una fecha. Va. Entonces ahora miren, si por ejemplo acá me confundo, vamos a colocar 8 del 2023 y doy enter, ahora sí tengo un mensaje que corresponde a la validación que yo estoy creando. Fecha no válida,
La fecha ingresada no corresponde a fechas del mes de septiembre 2023. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de colocar estos mensajes que tanto nos va a ayudar a nosotros para que no nos estén consultando, como también al usuario a la hora de confundirse, a la hora de no colocar esa fecha correcta dentro de esas celdas que se encuentran válidas. Ya no es una celda normal, ya no es una celda donde se puede introducir valor numérico, fecha, texto, caracteres, sino que ya es una celda o un rango de celdas que contienen una validación y en ella se debe de respetar, porque si no se respeta, no es que lo vamos a castigar, sino que el mismo programa le está diciendo que no va a poder seguir trabajando hasta que coloque la fecha que es correcta. De lo contrario, aunque yo le dé reintentar y vuelva a darle en este caso enter, me va a seguir apareciendo lo que sería el mensaje. Acá al eliminar, nuevamente vuelvo a activar ya sea la misma celda o dándole enter para lo que sería otra celda. Eso es cuando nosotros creamos una validación que corresponde a lo que sería fecha. Pero les mencionaba que entre las validaciones que más se utilizan dentro de Excel son las validaciones llamadas de lista. Una validación de lista puede corresponder, voy a eliminar acá esto que no necesito ahorita. Una validación de lista puede ser desde una celda, voy a colocarle acá un color y un borde a esta celda para que ustedes puedan observar. Dentro de esta celda voy a crear una validación de lista. Para eso siempre voy a la pestaña de datos, grupo de herramientas de datos, validación. Quiero que por favor vean acá algo importante que deben de saber. Cuando yo creo una validación y dentro de esta ventana la última acción que hice fue irme a la pestaña de mensaje de error, aunque yo me encuentre ya sea en la misma hoja para crear una validación o me vaya para otra hoja como lo acabo de hacer, siempre me va a llevar a la pestaña que al final utilicé. En este caso, mensaje de error. Entonces, acá, Vanessa, mira, es que no se puede, no hay acá nada. Sí, porque esta es la última acción que usted hizo. Usted debe nuevamente de venirse a configuración. Ahora sí, miren, ya estamos en la pestaña correcta. Ahora le voy a indicar que yo quiero uno de lista. Y acá, si ustedes ven la opción de datos, no me aparece absolutamente nada. Porque Excel lo que me está diciendo es que automáticamente vaya a crear esta selección. Vean, por favor, que ya coloqué acá este rango. Automáticamente, al posicionarme en este cuadro, me da el igual. Yo no lo he colocado, también yo puedo colocarlo. Y me vuelve absoluto desde la celda A3 hasta la A25. Puedo igualmente dejarlo de esta manera. Me voy a ir a un mensaje de error. Una doble número. Debe de colocar número. Voy a entrar en la validación de lista. Voy a dar acá aceptar. Y entonces acá, miren, no es una celda común porque ahora sí. Yo quiero que ustedes puedan acá observar que dentro de esta celda, cuando yo me posiciono dentro de ella, aparece un cuadro, miren, con una flecha hacia abajo, en donde es el indicativo que acá yo tengo una validación de lista. Al darle un clic acá, me aparece exactamente todos los valores numéricos que se encuentran en esta validación. Yo tengo hasta el 25 acá. ¿Qué pasa si pongo 30? No, porque no se encuentra en esa validación de lista. Si yo coloco, por ejemplo, 2 a pie, o sea, lo estoy digitando, sí me va a validar. Si yo busco dentro de este rango,
un valor numérico igualmente me lo va a colocar, que es como la forma en la cual nosotros podemos trabajar. A veces, cuando nosotros trabajamos con empresas en las cuales siempre tienen como reuniones o tenemos a gente que está llegando a reuniones, siempre nos piden que nosotros validemos el nombre de la persona que llegó. Y entonces, ¿qué sucede? El estar digitando el nombre de la persona me puede llegar a confundir, tengo errores ortográficos y entonces mejor saco la lista de las personas que van a llegar. Ya las tengo acá en una hoja de Excel y entonces lo único que hago es poder buscar entre la lista que tengo. Si, por ejemplo, miren, no existiera ese nombre y la persona llegó y no le tocaba ese día, no va a poder entrar y tampoco no va a estar usted, pero mira, vino ahora y yo ya la anoté. Sí, pero si no se encuentra, entonces quiere decir que ella no va a poder entrar, aunque se le va a decir, mire, estoy digitando su nombre, pero no me lo permite porque a usted creo que le toca el día de mañana o la próxima semana venir a la reunión. Entonces, con eso igualmente podemos validar y que la persona entienda que no es cosa de nosotros, que no queremos que entre, sino que ya existe un listado de personas que van a llegar y sobre eso se ha creado una validación. ¿Por qué? Porque igualmente podemos trabajar como rango. Voy a crear este copiado en todas estas celdas para que ustedes vean que igualmente lo puedo hacer con un rango completo. Pero déjenme acá cambiar color más claro. Ahora voy a trabajar esta misma validación, solo que ahora la voy a trabajar diferente. Miren, acá tengo los nombres y voy a seleccionarlos todos primero. Al seleccionarlos todos, los voy a ir a guardar como rango de lista y voy a dar acá en. Voy a seleccionar ahora estas celdas, que lo único que hice fue colocar un formato. Me voy a ir para datos, le voy a dar validación y acá, miren, siempre una validación de lista igual a lista. Así le coloqué. Me voy a ir acá al mensaje de error. Nombre. Por ejemplo, de validación. Muy bien, voy a dar acá. ¿Qué sucede en este momento? Que si ustedes pueden observar, miren, acá yo puedo solamente, y se hace más fácil, puede ir a buscar el nombre de la persona. Soy fulanito de tal, y entonces yo solamente lo voy colocando. Mi nombre es Vanessa Rodríguez. Y entonces yo quiero entrar ese día. No puedo. Solo puede colocar los nombres de las personas que se encuentran en la lista de validación. De lo contrario, Vanessa Rodríguez no puede en este caso ingresar. ¿Cuál es la diferencia de tener un rango que usted en este caso seleccionó con un rango guardado llamado lista? Acá dos mismas acciones que podemos trabajar en cualquiera de los dos. Por ejemplo, elimino todo esto. Igualmente, acá pueden ver que aparecen los espacios, miren, de las celdas, que ya no están los valores. Número uno. Esa es una primera acción. Dos, voy a colocar ahora acá mi nombre. Voy a colocar a Carlos. Voy a colocar a Luis. Entonces ahora quiero que vean todo el cambio que hice acá. Me voy a subir. Ahí está Vanessa. Ahí está Carlos y ahí está Luis. O sea que puedo realizar todos los cambios que yo quiero. Igualmente para esta lista que he guardado como rango, también tiene lo mismo. Yo elimino todo esto. Yo elimino en este caso todo esto. Igualmente acá pueden observar, miren, desde el inicio solamente me aparecen ya estos no. Igualmente yo puedo crear el poder eliminar. Pero ahora sí, ¿cuál sería la diferencia de seleccionar el rango a tener uno ya guardado? Si yo me voy a más a crear acá una nueva hoja, voy a seleccionar este rango. Voy a siempre colocar un color
Y vean, por favor, miren, me voy para datos, validación, de lista, igual lista. Lo voy a dejar así por tiempo, le voy a dar a aceptar. Acá los tengo. Aunque ahora estoy trabajando en otra hoja, cuando nosotros guardamos esas listas como rango con un nombre, yo puedo llevarme ese listado para cualquier hoja de cálculo dentro de mi libro de Excel. Si lo hago como selección de rango, solo lo puedo hacer dentro de la hoja de cálculo que me encuentro. Pero si yo estoy en un libro de Excel en el cual yo he guardado ese rango, yo lo puedo utilizar en cualquier hoja. Y aún así, yo puedo mandar a llamarlo. Y en esa validación que se tiene, igualmente yo puedo validar. Voy a colocar acá mi nombre, mire, Vanessa Rodríguez, para que puedan observar que cuando yo paso ya esta hoja, que no es la en donde se encuentra, aquí está ya Vanessa Rodríguez. ¿Mire? Entonces, cualquier cambio que usted haga en ese rango, independientemente que se encuentre la hoja 1, 2, 3 y usted esté trabajando ya en la número 20, 25, siempre se va a validar esas celdas con los cambios de información que usted haga, ya sea texto, valores numéricos, cantidades, códigos, todo lo que usted quiera, automáticamente se va a realizar lo que sería el cambio. Tenemos otro tipo, en este caso de validación, que era el que les comentaba, de números. Por ejemplo, miren, vamos a hacer este solamente como ejercicio en producto. Se va a trabajar de la misma manera. Selecciono, doy clic en la opción de validación y entonces ahora, miren, ¿cuál va a ser mi configuración? Número entero. Va a ser desde 10, voy a darle acá tabulación, hasta 100. En el mensaje de entrada va a aparecer producto y acá introduce números del 10 al 100. Y en el mensaje de error, para poderlo trabajar todo en error, y acá debe introducir. Introducir números del 10 al 100. Automáticamente voy a dar a aceptar. Si del código 1 la persona quiere llevar 2, no va a poder. Debe de llevar 3 productos. No, tampoco. ¿Puedo llevar 10? Sí. ¿Puedo llevar 15? Sí. ¿Puedo llevar 100? Sí. ¿Puedo llevar 20? Sí. ¿Puedo llevar 101? No. ¿Puedo llevar 200? No. No me va a permitir poder trabajar con estos valores, porque ya está determinado cuál va a ser en este caso mi inicio y mi forma de poder vender un límite en este caso de producto. Por más que quiera colocarlo, mientras mi coordinador, mientras no me puedan validar en que en ese momento, sí, mira, vendámoselo porque es un cliente que nos compra siempre o frecuentemente y entonces va a salir fuera del país, ya me dijo de que necesita esos 200 productos del código tal, entonces se los vamos a vender. Entonces ahí sí, ahí es donde llegan los cajeros y no sé qué es lo que hacen y meten los códigos porque están validando o permitiendo en esa validación que nosotros podamos efectuar esa venta. Pero de lo contrario, si hay una restricción, pues no lo va a permitir. Y en este momento, pues ustedes están observando que no permite poder crear. Y esto es cuando son números enteros. Puede ser desde uno hasta cinco productos. Y esto, con esto, pues nosotros estamos haciendo que todos nuestros clientes, los que llegan siempre, haya existencia de este producto que es bastante demandante, de que cuesta que pueda llegar.
Hay muchos almacenes pues, que tienen esos productos preferidos por los clientes y entonces debe de haber una limitación de cuántos productos puede llevar y como máximo tantos para que haya existencia para todos, no solamente para uno, sino que en este caso para todos. Les pregunto hasta el momento con lo que les he explicado, ¿ha quedado claro? Muy amables. Muy bien, miren, nos vamos a ir a este último ejercicio que les mencionaba. Yo no sé si lo tengo ya creado, yo creo que sí. Lo voy a dar por. Fíjense acá, miren. Voy a finalizar con un ejercicio que ya vamos a la parte, en este caso, de avanzado, pero que igualmente es bastante básico de poderlo trabajar. Quiero que nos quitemos con lo que les acabo de explicar, que va a depender la información que corresponda a una a las celdas a las que estamos seleccionados. No siempre una validación va a depender de las celdas donde nos encontramos. Recordarles que esa selección que nosotros hacemos es que dentro de esa celda para validar. Hasta el momento nosotros lo hemos hecho, ya sea de una lista que dependa de otro rango, ya sea en este caso de fecha que nosotros hemos colocado. Pero cuando nosotros ya estamos hablando de una validación personalizada, puede depender de otra celda a la cual vamos a necesitar esa información para poder validar. Lo primero que voy a hacer es seleccionar todo acá. Me voy a ir a la opción de validación. Y acá, miren, en configuración me voy a ir de un solo al final personalizadas. Si ustedes ven, en datos no aparece nada. Y acá algo importante que ustedes deben de saber. Dentro de lo que sería en este caso, miren, una fórmula, como lo dice acá, es que fórmula es o una operación aritmética o una operación lógica o una función. Para Excel, fórmula, la palabra fórmula es todo. Operador aritmético, en este caso función o un operador lógico. Yo lo voy a trabajar como operador lógico. Y entonces yo le voy a decir, esto va a ser igual a esta celda, la puedo seleccionar o en este caso puedo digitarla si yo así lo requiero. Va a ser mayor. Sería al 62, sí. Mayor que cero. Y vamos a irnos al mensaje de error. Yo creo que aquí tengo la información que quiero. Vamos a colocar y no se puede y el otro un mensaje muy diferente. Entre los mensajes que nosotros podemos colocar, no siempre van a ser referentes a lo que deben de contener. Puede ser que sea un mensaje como que ya saben de que si hay cero producto no va a dar. Y le va a salir que no puede. Entonces le voy a dejar un mensaje para que pueda decirle al cliente, fíjese que acá me está saliendo que no hay producto, pero en la indicación me dice que ese producto viene dentro de 15 días. O sea, le estamos diciendo a nuestro vendedor que le diga al cliente que dentro de 15 días ese producto sí va a haber ya en el almacén. Entonces no siempre debe ser referente a que no hay producto, solamente no, sino que acá cuando ya es una venta donde no existe producto, entonces podemos dejar, mira, colocarle en el mensaje de que dentro de 15 días viene para que le diga al cliente y no tenga que estar llamando y diciendo, mire, fíjese que necesita ese producto, quiero saber dentro de cuánto viene, sino que acá se puede dejar como mensaje. Al darle a aceptar, por ejemplo, del producto 1 quiero 10, muy bien, quiero 20 de acá, mire, de este quiero 40, no. No se tiene existencia de este producto. Viene dentro de 15 días. No puedo vender. Pero ¿qué pasa? Acá yo lo he dejado de esta manera para que ustedes puedan comprender mejor. Hoy sí voy a colocar los datos que tengo dentro de esa celda. Los había colocado en este caso que no se visualizaran porque puede suceder que este cuadro no esté acá. Este solamente es de factura. Pero este manda a llamar a otra celda donde está el indicativo, donde está el código de ese producto. Entonces, donde haya cero producto, no va a poder. Cuando exista existencia de este producto, se le voy a dar,
Cuando exista existencia de este producto, entonces el cliente sí va a poder llevar. De lo contrario, si se ha agotado y entonces entre lo que van vendiendo ahí va descontando, ahí podría ser otra función, por más que quiera colocar, pero además de eso, mire, le he tirado un mensaje para que también le pueda decir al cliente, mire, fíjese que ahorita no hay existencia, pero me están indicando que dentro de 15 días viene, si gusta yo le llamo, déjenme su número, o sea, para que el cliente no se nos vaya. Y con eso estamos también pudiendo que el cliente vuelva nuevamente a regresar para que nos compre en este caso siempre lo que es el producto. Muy bien, miren, eso sería entonces para la clase de este día. Dejo de compartir. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz fin de semana desde ya para todos. Gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.